Luis Orione nació en Ponte Curone, diócesis de Tortona, el 23 de junio de 1872. A los 13 años fue recibido en el convento franciscano de Voghera, Pavia, que abandonó después de un año por motivos de salud. De 1886 a 1889 fue alumno de San Juan Bosco en el oratorio de Valdocco de Turín. El 16 de octubre de 1889 entró en el seminario de Tortona. Siendo todavía un joven clérigo, se dedicó a vivir la caridad con el prójimo. En la Sociedad de Mutuo Socorro, San Marciano, y en la Conferencia de San Vicente. El 3 de julio de 1892 fundó, en Tortona, el primer oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes. Al año siguiente, el 15 de octubre de 1893, Luis Orione abrió un colegio para chicos pobres en el barrio de San Bernardino. El 13 de abril de 1895, Luis Orione fue ordenado sacerdote y en poco tiempo fundó nuevas casas en Pavia, Sicilia, en San Remo y en Roma. Alrededor del joven fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia, congregación religiosa masculina dedicada a colaborar para llevar a los pequeños, los pobres y el pueblo a la Iglesia y al Papa mediante las obras de caridad. Profesando un cuarto voto de especial fidelidad al Papa, cuya aprobación fue dada por Monseñor Higino Bandi el 21 de marzo de 1903. En 1899, Orione inició la rama de los ermitaños de la Divina Providencia. Por deseo de su santidad Pío X, fue vicario general de la diócesis de Messina durante 3 años. El 29 de junio de 1915, dio inicio a la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, animadas por el mismo carisma fundacional, y en el 1927 a las Hermanas Adoratrices Sacramentinas Invidentes, a las que se añadirán después las Contemplativas de Jesús Crucificado. Después de la Primera Guerra Mundial, se multiplicaron los colegios, colonias agrícolas, obras caritativas y asistenciales. Entre las obras más características, creó los Pequeños Cotolengos, para los enfermos y abandonados surgidos en la periferia de las grandes ciudades, como nuevos púlpitos desde los que hablar de Cristo y de la Iglesia, faros de fe y de humanidad. El celo misionero de Don Orione se extendió a Brasil, Argentina, Uruguay, Inglaterra y Albania. Incluso él mismo realizó 2 viajes, Argentina, Brasil y Uruguay, llegando hasta Chile. Fue predicador, confesor y organizador infatigable de peregrinaciones, misiones, procesiones, belenes vivientes y otras manifestaciones populares de fe. Muy devoto de la Virgen, promovió su devoción por todos los medios y con el trabajo manual de sus clérigos construyó los santuarios de la Virgen de la Guardia en Tortona y de la Virgen de Caravaggio en Fumo. En el invierno de 1940, intentando aliviar los problemas de corazón y pulmones que sufría, después de tan solo 3 días, rodeado del afecto de sus hermanos, Don Orione falleció el 12 de marzo de 1940, suspirando, «Jesús, Jesús, voy». Su cuerpo intacto en el momento de la primera exhumación, en 1965, fue puesto en un lugar de honor en el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona, después de que, el 26 de octubre de 1980, Juan Pablo II inscribiera su nombre en el Libro de los Beatos. Su Santidad Juan Pablo II lo canonizó el 16 de mayo de 2004.